A ver, a ver, porque ya me estoy calentando un poquito con los jóvenes del Barça, ¿eh? Realmente yo soy un cenizo. Soy un cenizo porque estaba rajando de Fermín porque no estaba haciendo un buen inicio, en mi opinión personal. Porque incluso en el gol de Ferran Torres, Fermín había fallado una ocasión, yo creo que imperdonable. Y luego se marca un golazo, empieza a pegar palos, empieza a hacer ocasiones claras, en fin, el mejor del partido. Fermín López, una vez más, uno de la cantera salvando al Barça. Un Barça que creo que tranquilamente también podría haber jugado incluso con la Masía, ¿eh? Podría haber jugado con la Masía, que a este equipo, al Shakhtar, se les gana tranquilamente. Es verdad que el resultado ha sido un poco ajustado y es verdad que luego al final el Barça pues ha estado sufriendo un poquito, pero bueno, en definitiva, el Barça ha logrado los 3 puntos importantes. Están ya prácticamente clasificados para octavos de final, un objetivo prioritario para Xavi Hernández. Vamos a comentar cómo ha ido el partido, vamos a comentar los goles y vamos a comentar todas las estadísticas con las notas finales. Todo esto y mucho más a continuación. Let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva crónica de un partido de Champions de esa jornada 3 en esta fase de grupos de esta edición, donde el Barça está obligado seguramente a tener pues ya encarrilada seguramente la clasificación para octavos de final de Champions. Aparte también era obligatoria esta victoria del Barça porque, bueno, están a las vísperas de un clásico el próximo sábado, dentro de 2 días y medio. Por lo tanto, el nivel anímico era muy importante salir ganando de ese partido. Un partido donde, pues, si hablamos un poquito de las alineaciones, aquí las tenéis en pantalla: Ter Stegen en portería, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Araujo y Joao Cancelo en lateral derecho. Centro del campo para Fermín López. Hoy Gavi no podía jugar, disculpadme por la cagada en la previa. No podía jugar Gavi por expulsión. Oriol Romeu y Gundogan en el centro del campo. Arriba lo que tenían, lo único que tenían era Joao Félix, Lamine Yamal y Ferran Torres, ¿vale? Por parte del Shakhtar Donetsk, pues bueno, un equipo bastante modesto, no es el Shakhtar de hace unos años, evidentemente, ¿no? Jugaba con esta alineación, ¿no? Rizmik en portería, Azarov con Matvienko, Bondar y Konoplia en la defensa. Centro del campo para Stepanenko, Bondarenko y Sudakov. Por las bandas, Zubkov y Kristkiv. Arriba, Sikan, ¿vale? Era la alineación titular. La verdad que el Shakhtar pues solamente ha hecho un remate a puerta. Ese remate a puerta ha sido el gol donde ha recortado distancias el Shakhtar, pero bueno, en definitiva, lo dicho, el partido ha sido para este hombre, para Fermín, pues que ha batallado, ha luchado, ha distribuido, ha marcado y ha intentado meter, pues bueno, todo el peligro que en su momento hizo Joao Félix, ¿no? En el pasado partido de Liga. Hablando, por cierto, de Joao Félix, tuvo que salir del terreno de juego por unas molestias en la pierna. Cuidado, porque Joao Félix, insisto, y aquí lo digo muy claro: si Joao Félix no juega el próximo clásico, el partido está ganado por parte del Real Madrid. Lo digo muy claro, ¿eh? Aquí me mojo, ¿eh? Si no juega Joao Félix, aparte de las bajas que tiene el Barça, es decir, si no llega ni Pedri, que no va a llegar, si no llega Lewandowski, ni Frenkie, ni Rafinha, tal, y se suma una nueva baja con lo de Joao Félix, el partido, el clásico es para el Real Madrid. Y si el Real Madrid no gana, es una vergüenza absoluta, mi opinión personal. Pero ese partido, si imaginamos que Bellingham podrá estar, porque podrá estar, pese a esas molestias también del partido de ayer, el partido es del Real Madrid. El partido es del Real Madrid porque ya tendría que jugar con Masía el Barça. Tendría que jugar con la cantera el Barça y jugar pues con la mitad de plantilla, o sea, mitad plantilla, mitad equipo, mitad 11, Masía, mitad primer equipo. Mi opinión personal, no sé, que hagan pues experimentos, ¿no? En definitiva, vamos a hablar un poquito del partido y de los goles. Primero, este gol de Ferran después de que Fermín López fallara, vamos, estaba solo contra el portero. Es verdad que remata un poco forzado, el balón golpea en el palo, recoge el rechace Ferran Torres y la empotra
a la portería del Shakhtar, 28 de partido, 1-0 para el Barça. La verdad que no estaba haciendo prácticamente el conjunto ucraniano, muy débil, muy endeble, sin capacidad en ninguna de las posiciones. El Barça, a priori, tranquilamente podría haber jugado andando, que hubiese ganado seguramente. Pero, bueno, oye, al final, pues se ha ido metiendo un poco en el partido al final y han podido sufrir un poco. Pues sí, pero yo creo que el Barça ya como que bajó un poco los pistones, ¿no? Luego ya, pues, Fermín, después de ese fallo clamoroso, pues se marcó un zapatazo en el 36, donde fue palo y gol. Donde pues acabó marcando el 2-0. El Barça pues tenía más ocasiones claras. El Barça pues realmente estaba dominando mucho el partido, con incluso un 54%. Tampoco os creáis que ha sido un dominio muy claro, pero sí que es cierto que el Barça estaba tranquilo abajo, ¿eh? Estaba tranquilo. Tampoco es que hayan sufrido muchas ocasiones por parte del Shakhtar, insisto, 11 remates del Shakhtar, pero solamente uno a puerta por los 19 remates del Barça y 6 a puerta, ¿no? Luego sí que es cierto que en la segunda parte pues intentó recortar distancias y meter peligro el Shakhtar Donetsk con gol de Sudakov en el 62 de partido, Oriol Romeu al trote, no sé, la defensa aquí un poco adormilada, ¿no? Adormilada, y jugó un poco, tentó un poco a la suerte aquí el Barça, pero bueno, en definitiva se arañaron en minutos, los culés arañaron minutos, añadieron 7, no pudo ser, porque el Shakhtar, pues bueno, tiene un equipo para lo que tiene, que evidentemente no es ni favorito a clasificarse a octavos, ni mucho menos, evidentemente, pero que bueno, que podríamos haber visto una sorpresita y nos hubiese gustado a todos los madridistas, porque eso hubiese pegado un golpe moral importante, que un Shakhtar, este pobre Shakhtar, en mi opinión personal, a nivel futbolístico, ¿no? Que le pueda llegar a empatar o sacar puntos al Barça, hubiese sido un golpe moral para el Barça muy importante. Pero finalmente no fue así, ¿no? Por obra de Ferran, que no estaba tampoco muy bien en los últimos partidos, no es que haya hecho un partidazo, pero ha sido efectivo, ¿no? Con ese gol incluido, y Fermín López, que insisto, yo tenía mis dudas de si estaba preparado, ¿no? Un Fermín López como titular. En algunos partidos no me ha convencido, en este partido me ha convencido, pero también visto el rival el que era, así que tampoco podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Y bueno, para acabar las notas, si queréis a los jugadores del Barça, así un poquito rápidamente, Ter Stegen sin trabajo ninguno, la verdad, le pondremos un 6,5. Joao Cancelo ha perdido muchos balones, he visto que ha pecado mucho de individualidades. Joao Cancelo, yo no lo he visto del todo bien, le voy a poner un 5 rascado a Joao Cancelo. Araujo bien, normal, un 7. Íñigo Martínez, buen partido. Íñigo Martínez, en mi opinión personal, un 7,5. Marcos Alonso, yo le pondré un 4. A mí es que personalmente Alonso a mí no me parece que aporte mucho al Barça, pero bueno. Fermín López le pondremos como el mejor del partido, le pondremos un 9 a Fermín López. Oriol Romeu le pondré un 4. Gundogan le pondré un 5,5. Joao Félix le pondré, por lo que estaba jugando, un 6,5. Lamine Yamal le falta, lo ha intentado, no ve definición, no ve ocasión clara, ¿no? A Lamine Yamal le pondré un 5,5 y Ferran Torres le pondremos un 7, ¿vale? Luego ya, pues bueno, ha tenido minutos también Guiu, por cierto, que ha tenido poca intervención. También ha entrado Christensen, Casado y ha entrado Balde en la segunda parte, ¿vale? Y bueno, sin más, ahora mismo el Barça pues sigue líder, ¿no? En solitario en ese grupo de Champions, con 9 puntos, 3 puntos tiene el Porto junto al Shakhtar y el Amberes con 2 puntos. Por cierto, el Porto y Amberes con un partido menos, ¿eh? Así que bueno, en definitiva, son sensaciones que a mí yo veo al Barça y realmente con lo que tiene ahora mismo no me da ningún tipo de miedo para el Clásico, lo digo muy en serio. Creo que es un juego que incluso te puede llegar a dormir. En mi opinión, yo no he visto un juego del Barça en excelencia. Es verdad que tiene muchas bajas, pero pues con lo que hay, pues tirarán de resultadismo, como es evidente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, los jóvenes salvando una vez más al Barça, dejadme en la caja los comentarios vuestra opinión de este partido y nos vemos en un rato para comentaros el resumen de la noche de hoy de Champions. Nos vemos. Chao.